Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar, gracias por estar, gracias por hacerme preguntas en el mano a mano, como en casa, como estamos todos los que responsablemente cumplimos la cuarentena. Vamos a darnos un gusto en lo personal y un lujo como grupos generadores en tener a Gustavo Segre, a quien ya voy a presentar y voy a invitar. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que se están enganchando. Por eso yo siempre espero unos minutitos para que se vayan subiendo. Igual, como queda grabado, lo pueden ver después. Y, por supuesto, en el canal de YouTube también lo están siguiendo. Así que ya mismo voy a invitar a Gustavo Segre. Gustavo, muy, pero muy buenas tardes. Gracias por la invitación, un gusto para mí estar aquí, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Como por en favor. casa, estoy con el cafecito acá. Bueno, acá también, como en casa, Muy cafecito. bien. Como corresponde, porque estamos en casa. Sabes que quería agradecerte que hayas cortado parte de tu tarde, sé que sos una persona muy ocupada y que nos dediques unos minutos como para poder abrir las cabezas y sacar todo esto que tenemos, porque la verdad que muchos argentinos que te conocemos sabemos que tenés una visión particular del Mercosur y obviamente con el corazón en la Argentina. Entonces, Siempre. la visión estratégica, nosotros que trabajamos mucho con empresas pymes, la visión estratégica y poder ayudar a pensar a la gente, creo que es el objetivo número uno, porque en este momento hay muchas cosas quiero depender del Estado, necesito un crédito, necesito, ¿cómo hago para no pagar un salario porque no llego? ¿Cómo hago para eludir un impuesto? O sea, se está concentrando demasiado en dos o tres temas y la visión estratégica de cómo transitar la crisis y salir fortalecido, o lo mejor fortalecido que se pueda, para el día uno, que es la post-crisis, es lo que a nosotros nos aflige y nos ocupamos para asesorar a los empresarios y decirles, escuchen, necesitamos que dividamos un segundo el mal momento que estamos pasando porque la estrategia depende de nosotros y somos el capitán del barco en este mar turbulento. Así que Mira, yo siempre lo que menciono, y es importante hacer la aclaración, cuando vos mencionaste eludir, es desde el punto de vista de la cuestión de lo que se debe pagar menos lo que se puede pagar dentro de la ley, siempre. dentro de la ley, siempre. Siempre Siempre. dentro de la ley. Exactamente. Y me gusta aclarar también cuando comienzo estas charlas, y por supuesto te agradezco nuevamente la invitación, que las dos banderitas que uno ve aquí atrás es porque Argentina está en mi corazón, nacido en Argentina, vivo en Brasil, estoy en São Paulo hace muchos años, es mi país de adopción, y quedan ahí las banderitas porque después salgo en algunos medios de comunicación, entonces se visualiza que estoy para Argentina reportando sobre lo que ocurre aquí en Brasil. Ahora, yendo a lo que vos mencionabas de esta cuestión del COVID-19, de lo que va a ocurrir, y esto claramente va a cambiar todo, ¿no? Desde el punto de vista empresario, desde lo social también cambia todo, y de lo que vamos a tener que pensar hacia futuro. Una de las cosas que hoy estaba compartiendo es que aquí en Brasil existe la cesta básica, se llama. Cesta básica es como una caja de comidas que las empresas le dan a los empleados todos los meses. Y esto, no obstante, no es una obligación. La gran parte de las empresas hacen es una inversión, porque en definitiva es una retribución al empleado para que él pueda llevar y tener una comida en su casa que es en una caja, en una cesta. Y hoy en nuestra compañía, cuando todas las empresas están pensando cómo hacer para bajar costos, para ver eventualmente tener que echar gente o suspender gente, nosotros hoy aumentamos el valor de la cesta básica. ¿Por qué esto? Porque la gente está trabajando en la casa, entonces consume más productos de los que habitualmente uno consume porque almuerza en el trabajo. Entonces hoy tomamos la determinación de aumentar el valor de la cesta básica para que la gente que bueno. tiene más comidas en su casa, tiene que comer más en su casa, pueda tener la posibilidad de una mejor alimentación. Y esto, de alguna manera, le muestra al empleado, al funcionario, como le decimos acá, del compromiso que la empresa tiene, que él no es un número y que mañana si hay que bajar un costo se lo echa y jorobate. Para todas las empresas yo creo que el sentido fundamental del crecimiento y del buen resultado es considerar a todos los colaboradores como tales, como colaboradores, y que sin la empresa, sin tener a ellos como colaboradores, la empresa seguramente no sería como es. Es que son el corazón de la empresa. No, no, no existe si no somos el equipo, independientemente de que esté, como digo, el capitán del barco.
el equipo no existe, la compañía no existe, sino estamos todos los capitanes, pero con toda la tripulación, y tenemos que llegar a la... Tenemos que llegar al puerto, Gustavo. Tenemos que llegar al puerto con toda la tripulación y superar esta barrera. Pero ahora, lo que sí le decimos, disculpa que interrumpa, pero sí le decimos a los colaboradores, y esto es algo que lo sentimos en nuestras células más profundas, es que el mercado va a quedar más chico. Esto es obvio. El mercado va a quedar más chico. Por lo menos en el corto plazo. Después podrán ir acomodándose los jugadores nuevamente como para llegar a lo que estábamos antes del COVID. Pero lo importante en ese caso es siempre sobrevivir con ética, obviamente, respetando los valores. Y en esa sobrevivencia, esto lo utilizamos en la compañía, lo comento en las conferencias que tengo oportunidad de dar y en los alumnos de la universidad, hay tres factores que nosotros tenemos que pensar, que es ser diferentes, ser mejores y ser productivos. Porque siempre estamos comparando, siempre disputamos el mercado con otras empresas que hacen lo mismo que nosotros. El mercado de trabajo con otros ejecutivos o con otras personas que quieren y deben tener la oportunidad de disputar con nosotros el mercado de trabajo. Y en ese caso, las empresas siempre van a contratar a aquel que es mejor que el otro, que es diferente que el otro por su visión y por sus características profesionales y que es más productivo. Y esa es la palabrita mágica, porque la productividad es lo que valoriza una empresa o un producto o un servicio en relación al otro. O sea, si yo consigo hacer un producto más rápido, consigo hacer una reducción del costo unitario porque fabrico más unidades para el mismo gasto fijo. Totalmente. Si yo hago eso, yo consigo negociar con los proveedores para que, como compro más insumos, puedan venderme más barato que el competidor que compra menos insumos que yo. Y si además agrego una calidad superior al mismo producto que mi competidor, al cual yo ya vendo más barato, la diferencia va a ser notable. Yo voy a conseguir vender más y cada vez estar mejor. A él le va a ir mal. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a decir que él falló porque él no se preparó? No, le va a echar la culpa al gobierno de turno diciendo que el problema es el mercado, ahora el COVID-19. Sí, el COVID es la excusa perfecta para que todos salgamos de esto. Entonces, aquel que nos está mirando, mejor, diferente y productivo, las tres palabritas mágicas. Mejor, diferente y productivo, Mavi, porque las chicas nos están ayudando y les agradezco a Nicole y a Mavi. Que van pasando en el graph y hacer las capturitas y vayan poniéndolo en Instagram también, que está bueno, algunos videitos y capturitas de esto. Quiero tender un puente, ¿sí? Y a esta charla y hacer un especial agradecimiento a Gaby Müller, que del Grupo Brasil, al ASEO Grupo Brasil, que nos presentó y hizo este puente con Gustavo. Le quiero súper agradecer, bueno, es una amiga en común y bueno, quiero agradecerte gran mucho, persona. Gaby. Y quiero, bueno, que con su colaboración siempre desinteresada y tratando de la multitasking, siempre tratando de ayudar y estar en todo y apoyar a todo el mundo. Y me encanta su actitud con la vida. Y, bueno, quería agradecerte, Gaby. Y, bueno, y a vos, Gustavo, nuevamente, no hace falta que te presente más, pues ya todos te conocemos en la Argentina. Hace 30 y pico de años, ¿no?, que estás en Brasil. 33 años aquí en Brasil. 33, wow. Vine por mi papá porque trabajaba en el Banco de Nación Argentina. Y lo trasladan aquí, a San Pablo. Vine a ver cómo era. Yo en ese momento estaba estudiando en Buenos Aires, estaba de novio con una chica de Buenos Aires. Y cuando vine aquí, me llevó a un bar que pasaba música samba. Samba con S, samba brasilera. El chiqui 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 chiqui. Sí, sí, sí. Y estaba paradito al lado de la mesa y viene una chica, te estoy hablando 38 años atrás. Viene una chica y me dice, ¿bailas? Yo dije, yo quiero vivir acá, nunca me había sacado una chica a bailar, jamás, jamás. Y bueno, en ese momento igual estaba estudiando y me quedé en Buenos Aires. Después me casé con esa misma chica que estaba de novio. Nos venimos aquí, ella no se acostumbró, volví a Buenos Aires. Ahí conocí a mi actual esposa y estamos aquí hace ya muchísimos años. Claro, un montón de años, pero bueno. Con hijos brasileños también. Con hijos de Brasil, ¿verdad? Bueno, hablando de hijos brasileños, creo que hiciste un video, ¿por qué la Argentina es inviable, no? ¿Quién va a invertir en la Argentina con esto? Que estuvo muy bueno y no solamente lo vi, sino que me gustaba, uno siempre proyecta cuando ve algo que le gusta. Y como tengo mis niñas más pequeñas, 9 y 7 años, digo, qué lindo será el día de mañana poder trabajar con ellas. Siempre digo, mis socias. Bueno, vos sabés que, claro, es que es así y además aprendemos mucho con los jóvenes hoy. Gonzalo tiene 22 años, va a cumplir el próximo mes 23, es actor, recibido, carrera universitaria.
y él es el que hizo el papel de inversor, que además nos divertimos porque ellos hablan muy bien el castellano, pero son brasileros, su idioma es el portugués. Sí. Y lo hizo muy bien y lo improvisó perfectamente bien. Y la filmación, la edición y la dirección de los videos es de nuestra hija Sabrina, que tiene 21 años. Y hace poco, inclusive, escribí una poesía que era Hoy falta un día menos, para aquellos que están mal con el tema de la cuarentena y que se hace complicado y que no se visualiza una salida. Bueno, escribí una poesía que también hicimos un video y la voz de ese video es de Gonzalo también, que lo interpretó espectacularmente bien. Así que ojalá puedas el día de mañana trabajar con tus hijas porque es algo muy lindo y donde además yo soy empleado. O sea, ellos me dicen lo que tengo que hacer y yo me quiero... Obvio. Sí, así que Jazmín y Sofía ya saben, papá necesita a las dos trabajando mano a mano. Pero ahí, ¿sabes? Bueno. Un tema, me permito hacerte una observación y para la gente que nos está escuchando. Una de mis frustraciones mayores en la vida, cuando yo tenía 16 años, termino el colegio secundario y mi papá me preguntó qué quería hacer cuando siguiera en la carrera que iba a hacer. Y yo le dije que quería ser actor. Y me sacó corriendo. No, actor, ¿cómo vas a pagar las cuentas como actor? No, estudié economía, bueno. Rendí el examen de ingreso en la Universidad de Buenos Aires, en la época se rendía el examen, aprobé el examen y empecé a estudiar y me gustó mucho la economía. Y cuando Gonzalo termina el colegio secundario, le preguntamos qué quería ser y nos dice actor. Y ahí lo entendía mi viejo. ¿Te parece? Sí, yo quiero ser actor porque eso me hace feliz. Y fue la respuesta concreta, sí, me hace feliz. Y yo creo que los chicos tienen que estudiar aquellos que los haga felices. Porque el resultado, no. Yo hago todo lo que me hace feliz. Si algo no me hace feliz, yo no lo hago. No importa el dinero involucrado. No importa cuánto a uno le paguen. Si tenés que hacerlo, complica. Ahora, si vos lo haces porque te gusta y porque te hace feliz, el resultado económico va a aparecer. Así que ojalá tus hijas estudien algo que les haga de ellas personas felices y que eso empalme con lo que vos necesitas. Muchísimas gracias. Está bueno. Muy buen punto. Bueno, vamos a enganchar justamente para empalmar con este tema. Dale. Pre-crisis, pre-COVID-19, Argentina inviable. ¿Y cómo lo ves post-crisis? Porque como va esta mano con la medida sanitarista, obviamente, y no mirando la economía en cierto punto o en ciertos aspectos, se va a complicar porque ya venía en un tren y ahora la desaceleración de la economía y la máquina que se puso a emitir, a diferencia de Brasil, por supuesto, que tenía otra estrategia que también te lo voy a preguntar. Bueno, ¿cómo ves ese desde Brasil y con tu experiencia en economía? Yo al principio te diría que no veo a Argentina inviable. En realidad lo que veo es una Argentina complicada, pero complicada siempre porque históricamente, y esto ha sido una cuestión cultural, ideológica, de alguna manera arbitraria en muchos temas educativos, con una conformación de relax de mucha gente que se acostumbró a no tener necesidad de trabajar y un Estado que fabricaba pobres con el intercambio de yo te doy plata y vos me das votos. Y creo que eso complicó todo. Además de una muy mala administración, tal vez por una cuestión ideológica también, pero una mala administración donde si vos o yo en nuestras casas tenemos déficit, o sea, ganamos 10 y gastamos 12, en algún momento nos quebramos. Vamos a fundir, y vos un mes podés tener alguien que te preste los 2.000 que te falta, el otro también, y alguno te va a decir, vos así no me lo vas a poder devolver, yo no te presto más nada. Ni vos ni yo podemos emitir papelitos para que la gente lo acepte y lo podamos circular como medio de pago. Entonces, yo creo que no veo a la Argentina inviable, la veo viable a pesar de todo. Pero lo que sí creo es que en esa Argentina pre-COVID-19, busco de hacer un ejemplo de dos buceadores. Y podríamos incluir a Brasil, si querés, para dar el ejemplo de aquí y de allá, donde el buceador de Brasil era un buceador que estaba saliendo a la superficie con un crecimiento de la economía proyectada del 2,3%, con una tasa de interés muy baja, 3,75% al año, una inflación menor al 4%, superávit en la balanza comercial, que eso es oferta de dólares, cuarto país en el mundo a recibir inversiones directas del exterior, 75 mil millones de dólares al año, oferta de dólares también.
380.000 millones de dólares de libre disponibilidad como reservas internacionales, un desempleo que iba bajando, en fin, era un buceador que estaba subiendo, que vos veías que estaba haciendo todo para subir a la superficie. Y ahí alguien le puso el COVID-19. Y sí, este buceador no tiene fuerza para empujar para arriba a pesar del COVID-19 y empieza a aflojar y se empieza a hundir un poquitito. La previsión para este año va a ser de menos 3, menos 4, menos 5, depende de cuánto dure. Pero cuando uno ve el buceador o el buzo de Argentina, era un buzo que estaba yendo para abajo. Claro. Tenía un decrecimiento económico porque tenía un déficit comercial crónico como el que te decía. Para aquel que nos está mirando, Argentina en los últimos 119 años, solamente 10 tuvo superávit fiscal. Quiere decir que solamente 10 de 119 gastó menos de lo que recaudaba. Y cuando lo hizo, en 2 o 3 oportunidades, fue porque no pagó la deuda. Entonces, por eso le sobraba, porque no pagaba. Entonces, es un problema, porque de ser un ejemplo de país a comienzos del 1900, finales de los 1800, y hoy, la verdad que damos pena. Y ahí ese buceador que iba para abajo, con una tasa de inflación enorme, con una tasa de interés gigantesca, con un desempleo creciendo, le ponen el peso del COVID-19. Entonces, cada vez más para abajo. Y ahí el gobierno lo que está haciendo es apelando a lo que hacen los gobiernos, y pido disculpas porque es ideológicamente contrario a lo que yo pienso como país ideológicamente gobernado, que es en un gobierno populista vos no podés hacer populismo sin plata. No hay cómo hacer populismo sin plata. Entonces, ¿qué manoteas? Bueno, emitís y eso va a generar la fábrica. Esperen, es una cuestión de tiempo, va a generar inflación. Lo vemos porque, para que la gente entienda, cuando vos generás emisión monetaria, esa emisión monetaria expande el circulante y la gente empieza a tener plata por todos lados. La plata esa la tienen que gastar porque nadie en Argentina cree en el peso, no se guarda el peso para ahorrar para algo. Entonces, como no hay mucho para gastar porque los comercios están cerrados, y qué sé yo, que es lo que el gobierno decía, yo voy a mandar circulante, total, ¿quién va a poder comprar? ¿Qué hace la gente? Va y compra dólares. Por eso el dólar llegó a 110 mangos, porque la gente no se quiere quedar con los pesos. Eso va a generar inflación, es una cuestión de tiempo. Ahí la otra posibilidad sería, bueno, genero títulos públicos, digo, yo debo 10 mil dólares, 100 mil dólares, 500 mil millones de dólares, ¿quién me lo quiere comprar? Yo te doy un papel y vos me das la plata. Y el papel quiere decir que dentro de 10 años vos me devolvés el papel y yo te devuelvo la plata. Y alguien va a decir, ¿qué te voy a dar si vos lo único que haces son papelitos que después no pagas? Sí. La otra posibilidad es aumento de los tributos, que es el único país en el mundo que está colocando un impuesto ahora. El único, no hay otro país en el mundo que haga eso. Más tributo, vamos a poner más tributo. Y en contraprestación, el gasto público no baja. Y además de no bajar, cuando antes en la precrisis tenías una actividad económica que circulaba, las empresas, las personas pagaban impuestos. Y eso generaba la contrapartida de plata para poder gastar. Ahora vos tenés un gasto igual o mayor, porque además agregaste planes sociales y agregaste premios y le das plata a la gente y seguimos pagando aerolíneas aunque no vuele a ningún lado y un montón de cosas más, pero la recaudación cayó. Con lo cual el gap, el agujero entre lo que recaudas y lo que gastas es cada vez más grande. Haciendo un paralelismo con Brasil, justamente el gobierno de Bolsonaro, alineado con las políticas de Donald Trump, que se quedó, digamos, de la vereda de enfrente de Alberto Fernández, decidió no emitir. No emite títulos, va a tomar reservas, tiene un swap cambial de 60 mil millones que le dio Estados Unidos. Claro. No es que Bolsonaro se está de la vereda enfrente de Fernández. Fernández está de la vereda enfrente de la gran parte del mundo. Sí. Que es el mismo lado de Venezuela, de Cuba, de alguno de Corea del Norte. La pregunta iba a la actividad económica en Brasil, si está el tema de cuarentena, COVID-19, cómo vaya impactando. O sea, tienen más o menos 9 millones de gente en extrema pobreza y había una noticia que había leído que había peligro, si esto no se reactivaba pronto, de meter a 5 millones más de personas en ese mismo... En extrema pobreza estamos hablando. Entonces, personas que hoy están con menos de $1.90 por día, menos de $2, menos de 200 pesos. Claro. Menos de 130 pesos, no sé. 130, sí, 60 y algo. Cualquier cosa. Esa gente va a aumentar, claro, porque hay mucha gente en la informalidad
que vendía cosas a la gente que trabajaba. De repente una persona se levantaba con mucho sacrificio a las 4 de la mañana, preparaba unas tortas, un cafecito, ponía una mesa en la esquina de una fábrica y la gente que iba a la fábrica le compraba y desayunaba. Entonces le generaba una actividad informal, pero que le permitía pagar su comida para sus hijos. Esa gente no tiene más ese ingreso. Entonces va claramente a bajar. Va a bajar también la gente de clase media hacia una clase más baja. El gobierno está auxiliando, son 60 millones de personas, eran 54 millones y ayer el Senado aumentó a camioneros, a peluqueras y peluqueros, a cuidadores de gente grande y chiquititos, que hoy están con una restricción en la posibilidad de trabajar. Y lo que está haciendo Brasil es tratando de que la economía no pare. Entonces, por ejemplo, salió una información de un análisis económico. Hoy el 74% de la actividad económica brasileña está funcionando. Es mucho peor que el 100% que tenías hace un mes atrás, pero es mucho mejor que tener a todo el mundo sin hacer nada. Sí. Y hoy empieza ya a haber planes para flexibilizar la cuarentena a partir del 11 de mayo. Bueno, y con respecto al COVID-19, esta flexibilización, ¿cómo impactó? Viste que la Argentina está bastante restringido, aunque cuando las cámaras salen a la calle, te das cuenta que el conurbano, las zonas o pueblos alejados de ciudades importantes, la gente está circulando por la calle, o estas medidas como juntar a un montón de jubilados en la calle, todo lo que ya sabes lo que ha sucedido. ¿Cómo impacta en el nivel de contagios, ¿no? Como porque supuestamente al flexibilizar, la curva no se va a achatar, y cómo funciona el sistema público de salud. La curva no se está achatando, lo que están mejorando es la cantidad de testeos que están haciendo, porque eso permite identificar más quién está sano, lo que van a hacer ahora son testeos para identificar anticuerpos, con lo cual personas que a lo mejor ya fueron contagiadas, no presentaron sintomatología y estarían en condiciones de trabajar normalmente. En Brasilia se empezó a hacer un estudio muy interesante que presentó que la cantidad de contagios que habían sido declarados eran menores a los efectivos. Había un 64.2% de contagio superior a lo que decían con el nivel de testeos anteriores. Con lo cual, eso demuestra que claramente eso a nivel nacional hay mucho más contagios de los que hoy están declarados. Pero eso de por sí presenta una buena noticia, porque vos los muertos no lo podés esconder. O sea, vos podés no saber que alguien está contagiado, pero no podés no saber que alguien se murió. Entonces, eso baja la letalidad del virus. Y hago la diferencia. Letalidad es la cantidad de muertos comparado con la cantidad de contagios. Mortalidad es la cantidad de muertos comparado con la población. Entonces, en la letalidad del virus, ahí vos tenés que, al haber una reducción, es posible que con tecnología, con ciencia, van a colocar un lugar verde, rojo y amarillo, donde, por ejemplo, se puede flexibilizar la cuarentena si hay lugares disponibles en las camas de UTI, por ejemplo. Que está bien, ¿no? Hoy tenés tecnología para cruzar toda la información que quieras. Todo. Sí, con inteligencia artificial y blockchain podés hacer lo que fuera. Claro, lo que quieras. Entonces, ahí para finalizarla, el sistema de salud brasileño es muy malo, como es en Argentina, colapsado desde antes del COVID, así que imagínate ahora cómo está, con una prensa que tampoco ayuda, y más tarde voy a subir dos videos de la misma emisora, que es Globo, donde un programa coloca a un señor con nombre y apellido que se murió de un ataque cerebral, de un derrame cerebral. Y te lo dicen, señor no sé cuánto, sí, se murió de un derrame cerebral y no llegó a tiempo, qué sé yo. En el mismo canal, 2 horas después, en otro noticiero, ese mismo señor se murió de coronavirus. Entonces, claro. ¿Cómo puede ser? Bueno, esa es la prensa que no ayuda, obviamente, y que está ahí para prestar noticias falsas y generar más pánico y demás. Pero acá hay una colocación que creo que esto va a cambiar a partir de ahora, tanto para Brasil como para Argentina. Necesariamente que es, chicos, dejemos, ¿no?, de inaugurar hospitales 3 veces, el mismo hospital que no tiene una camilla dentro, y dediquemos lugar y tiempo y dinero del presupuesto a esto que obviamente cuando lo necesitamos no lo tuvimos. Y paremos de tener tantos asesores en el Congreso que no sirven para nada. Coloquemos menos empleados públicos y el que esté ahí, que esté por concurso, para que por lo menos sepamos que ese tipo es bueno en lo que hace. Y una única reflexión, si vos tenés un sistema público de salud
que no funciona y un sistema privado de salud donde la gente paga pero funciona, obviamente hay una muy mala administración de lo público y una muy buena administración de lo privado. Y la diferencia es fácil de entender para el que nos está mirando. Administrar dinero público es como jugar al póker con fichas sin que después haya que pagarlas. ¿Vos cuánto es? Paga, poné ficha lo que quieras. Sí. Las fichas, pongo todo. Pongo las verdes, que valen 10.000 cada una. No es plata mía, no es plata tuya, no es, es plata de todo el mundo, es del gorro frigio, de la bandera, no importa. Ahora, cuando es plata tuya y vos invertís tu capital y tenés el riesgo de perderlo, la administración es más administrada y más profesional. Eso es lo que deberíamos hacer en el Estado, poner gente que sepa lo que está haciendo en lugar de improvisados militantes que lo único que hacen es aparecer ahí y que después se van, dejan una deuda gigantesca, compramos una YPF a 12.000 millones de dólares, hoy vale 1.500 con el petróleo negativo, y si hubiera sido privada no habría gasto del Estado. Claro. Y tenemos una Aerolíneas Argentina que yo gratis a los sindicalistas para que no molesten y que la administren ellos, ya que son tan buenos, hacer lo que quieran, hacer una cooperativa de trabajo y a la miércoles. Y bueno, pero tenemos que parar de gastar tan mal. Y tanto. Y tanto. Ese es el problema. Justamente hablando de economía, veo que hay una región que está dividida. Tuvimos que esperar un par de elecciones para ver cómo iba quedando, pero bueno, Bolsonaro, la calle Pou por un lado, yendo a derecha, Alberto Fernández cerrando, Paraguay quedó en el medio, en el centro. Entonces, vos decís, ¿cómo podemos integrar este rompecabezas complicado? Porque antes del coronavirus o después está complicada esa integración. Y justamente estamos hablando de Brasil como protagonista de obviamente del Mercosur. Y después de ahí voy a hacerte una pregunta del Parlasur, pero vamos por este lado primero. ¿Cómo ves esa complicada integración? Yo es muy complicada. Paraguay está haciendo las cosas, como dicen aquí, el mineiro quieto. Minero es aquel que vive en Minas Gerais y que hace las cosas sin decir nada, pero las hace. Ese es el concepto cultural que tiene. Dice inclusive, come quieto, se llama así, come quieto. Y eso es lo que hace Paraguay, porque bajó muchísimo el tema del gasto o de lo que es el costo de la energía. Fueron muchas empresas, se instalaron muchas empresas, el crecimiento económico es muy piola, el control del COVID-19 está siendo muy bueno y nadie dice nada, nadie habla de Paraguay. Brasil tiene un presidente que es complicado en su verborragia, no por lo que dice, sino por cómo lo dice. Y ahora, hace minutos, generó un problema nuevo, que es el ministro Bolsonaro renunció a Bolsonaro. O sea, un ministro de Bolsonaro, Sergio Moro, renunció. Y el de salud hace poco, ¿no? El de salud lo fue Bolsonaro. Sí, pero por eso hace poco también cambió ministro de salud, bien. O sea, momento también de una pandemia. Claro, pero en el de salud era más entendible porque el de salud tenía lógica, tenía criterio, y dijo, Bolsonaro, no podemos hacer lo que vos querés, bueno, entonces andate, y trajo a alguien que le dice igual, pero le colocó un segundo que es de los militares, y ahí lo va llevando. Pero Moro hoy, el presidente Bolsonaro le avisó que iba a cambiar el presidente, el director general, no sé cómo se llama, de la Policía Federal, y Moro le dijo, hace lo que quieras, me voy. Y ahora va a ser el tema del día, en algunos minutos lo vas a ver en la prensa argentina. Bueno, tenemos acá la primicia. La primicia, sí, fue ahora, hace menos de una hora. Y esa cuestión, ¿qué es? Que la forma de ser de Bolsonaro, donde siempre precisa alguien enfrente para provocar, para pechearlo, no suma. Vos ves a la calle Pou que piensa lo mismo, en no hay que aumentar los impuestos, lo mismo que dice Paulo Guedes, una persona de ámbito económico liberal, a cual admiro profundamente, porque está haciendo todo lo que yo haría si estuviera en Argentina, por ejemplo. ¿Y cómo equilibras todo esto? Y voy a hacer una respuesta que pretende ser graciosa. En las próximas elecciones. En las próximas elecciones arreglás todo eso. Pretendo ser candidato, así que ya voy avisando, voten para la cuestión de una idea más liberal, ni uno ni el otro, porque hay un montón de gente que votó a uno para que no vaya el otro, hay otro montón de gente que votó al otro para que no vaya uno, y aquel que quería algo en el medio no tenía. Bueno, la idea es que estamos trabajando para que lo pueda tener. Felicitaciones. Gracias. Y gracias.
No, por favor, pero yo creo que por eso creo que Argentina es viable. Si pensara que es inviable, me quedo acá, me quedo de este lado de la bandera, digamos, ¿no? Claro. Verdad que me va muy bien acá y no tendría ninguna necesidad de meterme en un lío, pero quiero muchísimo a mi país y yo creo que no sirve criticar si no hay propuestas. Si yo digo que las Sí. cosas están mal y no digo cómo podría, yo no soy el dueño de la verdad, pero cómo podría estar mejor y no sirve. Y aprendí una frase que no sé a quién se la escuché, pero la adopté, que es que los ausentes nunca van a tener razón. O sea, si yo Claro. critico, pero me quedo de afuera viendo cómo las cosas cada vez están peor, no sirve. No sirve. Y ahí voy a saltar justamente al Parla Sur, como te dije antes. ¿Colabora el Parla Sur con la expansión del comercio? Porque yo creo que hay como impuestos y regulaciones. Vamos a hablar de una empresa pequeña o mediana o grande que está en la República Argentina y quiere colocar un alimento en Brasil. ¿Sí? Tiene que volver a registrarlo, tiene que pagar, es como una doble imposición de impuestos cuando supuestamente el Parla Sur debería ayudar a destrabar y a promover la expansión del libre comercio entre una zona determinada. Pero digo, no, ¿colabora o no colabora? No sé cómo lo estás viendo vos, que tenés la experiencia Mirá, internacional y la visión. Juan, vos dijiste la definición perfecta. Debería. Cuando vos hablas en algo con el verbo potencial, es que no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque si no dirías, lo está haciendo. Y cuando es debería, es lo debería, pero no lo hace. Si no, no estaríamos hablando de ese tema. El problema vuelve a ser el mismo, es político. ¿Y por qué político? Porque el Parla Sur es una unión rejuntada de políticos que como no tenían dónde meterlo en una lista sábana para el Congreso, lo metieron en el Parla Sur. Milagro Sala es diputada del Parla Sur. No jodamos. Claro, decís, ¿qué le aporta? Con todo el respeto, y la justicia dirá si es culpable, inocente, no me meto en eso. ¿Qué sabe Milagro Sala del Parla Sur? Nada. Entonces, yo me encontré la vez pasada con un señor, que ahora no me acuerdo el apellido, que era el intendente de Quilmes, si no me acuerdo mal, que es diputado del Parla Sur. ¿Por qué? Porque perdió las elecciones de Quilmes, no había dónde meterlo, el fulano, metelo en el Parla Sur, que por lo menos ahí, con un poco de rosca, no tenían sueldo, ahora parece que van a cobrar todas las 7 mil dólares por mes de un montón de meses, van a estar llenos de plata, todo para hacer qué, nada. Entonces, me encontré con él en un programa de televisión donde me quieren un montón, de C5N, que no sé ni cómo me invitaron, yo creo que se equivocaron y me invitaron. Y le digo, mira, el Parla Sur podría, entre otras cosas, generar alguna política que permita que se cumpla el artículo primero del Tratado de Asunción. La cara de sorpresa de ese señor era como diciendo, ¿de qué me está hablando este tipo? No, chino, no entiendo el japonés. Y era por qué. Porque el artículo primero dice que un producto hecho en un estado parte debería ser igual al de otro estado parte. Con lo cual, si yo tengo un alimento y lo registré en Argentina, no debería registrarlo en Brasil. Bueno, eso no se cumple, como bien decías recién. Ahí le dije, y lo mejor que podrían hacer, porque hay discrepancias tributarias, es aplicar el artículo séptimo del Tratado de Asunción. Me miró como diciendo, este hombre tomó algo, no sé de qué me está hablando. Le digo, el artículo séptimo determina que tributariamente un producto fabricado en el país es igual al otro tributariamente hablando, y hoy hay diferencias, por ejemplo, en PIS y COFINS. Y ahí me volvió a mirar como si no tengo ni idea de qué es PIS y COFINS. Bueno, eso es un diputado hoy del Parla Sur. No Claro. sabe Aparte, no, 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 doble nada. imposición, provoca crédito fiscal para una de las partes, o sea, no, no te sirve para nada porque no Entonces, sos competitivo, dejás de ser competitivo. a mí me encantaría que el día de mañana, yo estoy viendo acá que mi gato se está tomando el agua de la jarra acá. Chucky, un genio. Chucky, el gato tuyo, sí, ya lo Claro. conocemos, ¿verdad? Es Pasa famoso, por atrás, se mete por todos lados. Chucky es el gato. Chucky es famoso, sí. El famoso Chucky. Bueno, ¿y cuál es el punto de poner a cualquier persona? Y eso ocurre también en el Congreso. Vos no ponés al más capaz. Ponés al que necesitas poner porque le debes un favor o porque se llama igual que vos y necesitas que le pague un sueldito a tu hijo o a tu esposa. No es así. Ese es el proyecto que hoy estamos tratando de armar, que se llama Unidos, donde la lista sábana, que es cruel, salga del medio y donde la gente que es afiliada al partido coloque la lista en función de cómo ellos votan. Y hoy no hay ningún partido que los afiliados elijan la lista. O sea, ¿quién va? Y bueno, va Máximo Kirchner. ¿Por qué va Máximo Kirchner? Y va Máximo Kirchner porque Cristina quiere que vaya, ¿no? Claro.
aporta. El otro día escuchaba que se le rompió el joystick y está haciendo una idea de un tributo nuevo. No entiende nada, no sé ni qué estudió, creo que no estudió nada. Y con respeto por el que a lo mejor no estudió, pero tiene todas las condiciones de aportarle a la sociedad. Pero dejémonos de hinchar. O sea, la gente debería decir quién es el candidato y colocar en orden de prioridad en función de las preferencias electorales de aquellos que entienden que tienen más valor para agregar a la representatividad en un congreso, porque el fulano que vaya dentro del congreso te representa a vos, me representa a mí, y yo no me siento representado por gente que es corrupta, que afanó, o que está en el currito, o que te cobra 300% más para comprarte un barbijo, o que te compra fideos más caros que lo que está en el supermercado. Eso no es alguien que representa, nada, no representa a la sociedad. Pero el ambiente está para generar que un inútil vaya al Parla Sur y que alguien que no sabes ni qué está haciendo vaya al Congreso con 35 empleados y que hoy está tomando cervecita en la casa, total, la cuarentena no lo molesta. Si cobra igual y no va. Y eso, si hacemos esta ensalada de conceptos que estuvimos hablando en estos casi 40 minutos, y te voy a agradecer el tiempo, como para Sigamos un ratito más. Porque realmente lo que veo es que perjudica, vamos a hablar de las grandes empresas, y como te dije anteriormente, me encanta poder dar conceptos y herramientas para una pyme. Entonces, imaginémonos el caso del empresario pyme que está devastado por la situación, que muchas veces su estrategia comercial, su cash flow, no le permite planificar a mediano, no vamos a decir a largo plazo. Entonces, una pandemia mundial que afecta particularmente a la Argentina con esta cuarentena obligatoria, por supuesto, y una recesión económica y una brutal emisión, le está planteando escenarios absolutamente negros y turbulentos los mares, como hablábamos anteriormente. Entonces, ¿cómo el empresario pyme puede decir, me integro a la cadena de valor de una empresa grande, miro a Brasil como un ente exportador, miro como importador, miro cómo hacer? Si el comercio interno está parado, si querés ir a Brasil, como decíamos recién, doble imposición, el Parla Sur que no ayuda. Entonces, el empresario pyme que hoy está solo, que como yo lo estuve repitiendo últimamente en algunas charlas, que yo me toca ser un empresario pyme en el cual directa o indirectamente 40 personas dependen de las decisiones estratégicas de mi socio y las mías. Claro. Primero tenés la responsabilidad y los miedos propios de salud y todo por tus hijos, por tu esposa, por tu hogar, no podés evitarlo. El que dice primero pienso en los empleados, después en mi hija, creo que está mintiendo. Bueno, no, entonces te dan los miedos desde el ser humano por tu familia y por tu propia salud. Empecemos a hablar que funcione el hogar y vos decís, bueno, mi hogar funciona a través de mi empresa. Bueno, y ahí está, tenés los empleados, 30, 40 personas dependen de tus decisiones. ¿Y yo qué tengo? Una pared blanca atrás, un piso y no hay ninguna, no veo una red de contención ni asesores que me estén ayudando, ni gobiernos que estén tirando leyes por todos lados. Entonces, digo, depende mucha gente de vos, después vienen los clientes, se cortan las cadenas de pago, el Estado que no colabora realmente o impulsa medidas que en realidad son para la tribuna, hablando de términos futboleros, no, después más de la mitad de las empresas no aplican para nada. Entonces, los bancos que no colaboran, entonces se arma una crisis mental que necesitamos psiquiatras ya directamente, no, más que asesores, puede decir, pobre empresario pyme. No sé si en Brasil pasa lo mismo, pero en Argentina, pobre empresario pyme que tiene que tomar un montón de decisiones y está solo, sin un marco ni una red de contención. Acá no es tan grave, porque a partir de Guedes, como ministro de Economía, se fueron abriendo muchas cuestiones que muy burocráticas. Y cuando vos tenés la burocracia del Estado es complicado porque se generan dificultades que alguien te va a querer cobrar para resolverlas, que de no existir no necesitaríamos pagar a nadie. Entonces, eso se está trabajando, es una reforma del Estado, una reforma administrativa, muy interesante. Yo creo que Brasil puede ser un buen ejemplo y Uruguay va a ser un buen ejemplo de lo que son economías liberales. Y para que Argentina diga, che, esto está bueno, funciona, vamos a ver si podemos ir por ahí. La situación para Argentina y para las pymes argentinas es tan mala, que ya nos acostumbramos no a que el Estado nos ayude. Si no nos molesta, ya estamos todos felices. O sea, no, yo no pido que me ayudes, pero no me jorobes, déjame laburar, porque si no, está complicado. O sea, si yo además de todos los problemas que vos mencionás, que el cheque sin fondo... Tengo un amigo que se llama Gustavo Lázari, que está junto con nosotros en Partido Unidos, que es un genio,
Dice, el político no se da cuenta que para nosotros el mejor horario es a las 3 de la tarde, porque es el horario que cierra el banco. El cheque que no cayó, no cayó, y mañana será otro día, claro. Entonces te va diciendo, el 22 no es el loco, es el día que tengo que pagar tal cosa. Es un fenómeno. Pero la mayoría de la gente que está en el sector público no entiende esa realidad, no pide préstamo, no paga sueldo, no deja de dormir para ver cómo puede hacer el día siguiente para no echar a alguien, no contrata. Y ahí el problema está en que la clase política, por algún motivo, y esto vuelve a ser ideológico, tomó como alguien en la vereda enfrente al empresario. O sea, el empresario es una mala palabra. Y es una lástima, porque sin el empresario que contrate, sin aquel que contrató que pague impuestos, sin aquel que consume, no hay tributos que son los que le dan esa gasolina, esa nafta al gasto público. Vos fíjate un ejemplo, yo me tomé el remo de la gente argentina que está todavía en el exterior. ¿Y el gobierno qué hizo? Los está castigando, como diciendo, vos que tenés plata para viajar a Tailandia, te vas a quedar allá hasta que yo diga. Si esto hubiera ocurrido en Brasil, lo que Argentina está haciendo hubiera ocurrido en Brasil, le hubiera dicho que Bolsonaro un facho, que era un antidemocrático, que ponía al ejército en la calle para controlar a la gente y que no respetaba la Constitución. Cuando yo le cuento a alguien, che, decime qué sería alguien que vos tenés que pedir permiso para salir de tu casa, no obstante que hay un artículo 14 que te dice que vos podés tener el derecho de ir y venir por todo el territorio, que no se cumple, y donde además elijo aquel que tuvo la oportunidad de viajar por el motivo que sea, y lo dejo varado allá y que se arregle, y si tiene remedio que tenga, si tiene 70 años que tenga, que haga lo que quiera, no me joda. No, y dólares. Y además, dólares, el dólar turista y, no podés retirar, ojo, tenés el de 87, 90 pesos del, claro, el dólar de turista y tenés que quedarte y bancarte vos el hotel y pagar si querés, el pasaje. Y no te deja mandarle plata al señor, $100 de máximo, no sé cuánto, a qué valor. Sí. Tiene que pagar el dólar solidario para pagar la tarjeta de crédito, y donde además, y hay más de 400 médicos argentinos desparramados por todo el mundo, médicos no, estoy hablando mal, son profesionales de la salud, porque hay médicos, enfermeros y demás, y quieren importar 200 cubanitos que ni siquiera sabemos si son médicos y que le vamos a pagar mucha más guita que a todos los médicos que tenemos hoy en la República Argentina. Entonces, el gobierno claramente está tomando un juego político con el interés de generar cada vez más pobre, porque la fábrica de pobres además es fácil, lo más fácil que hay es fabricar pobre. Es una dependencia del Estado, pero se va a complicar porque esa gente que hoy no tiene recursos va a querer cada vez más. ¿Cómo le sacas los 10.000 mangos de la ayuda, de los 3.000 de la ayuda y quedándose en su casa con una cervecita en la cuarentena? Y esto no es despectivo, le tenemos que enseñar a que vuelva a tener dignidad. ¿Por qué de repente a la gente que recibe planes no lo ponemos con toda la dignidad del mundo a que ayuden a fabricar barbijos, por ejemplo? Por ejemplo, o que puedan colaborar como voluntarios para ayudar a la gente grande que necesita de la ayuda de alguien para que lo cuide o para que le vaya a hacer un trámite. ¿Por qué no? ¿Y por qué? En realidad lo que quiero yo es te doy plata para que vos me votes. Y eso es dañino para un país. Sí, y los que aplican generalmente son los que votan. Después no aplica ningún, como te decía, volviendo al mundo pyme, no todas las medidas que están lanzando generalmente no, son imposibles de aplicar o ponen, bueno, restricciones como, bueno, la facturación tiene que ser igual o mayor a, no, o igual o menor al año pasado, es decir, con la inflación que hubo. Obviamente, al año pasado, no puedes compararme con el año pasado si la inflación te llevó todos los números para arriba, te disparó. Entonces decís, ¿cómo lo estás poniendo? Nadie va a acceder a un beneficio que decís que das y bueno, y los bancos. Además, te dan préstamos si vos resignás tu sigilo fiscal. Sí, pero no, pero escuchame, Gustavo, no. Vos podés, un empresario pyme que está con la soga al cuello y necesita una ayuda real, ¿sí? Y está preocupado por pagar el sueldo a su gente. Tiene no solamente el problema de pagar ese sueldo, sino que un riesgo contingente. El Estado lo amenaza, no puedes despedir gente, no puedes suspender, porque tenés hasta pena de prisión prácticamente. Entonces, te dicen, te voy a dar un crédito al 24%, que con lees la letra chica, es el 30%, te doy un crédito, endeudate este mes, pero el mes que viene vas a tener el mismo problema.
porque la cuarentena sigue y el consumo está cada vez más retraído. Y si una persona compraba 100 pesos por mes y estamos 5 meses de cuarentena, el mes 6 cuando vuelve y está la post-crisis, no va a comprar esos 100 más los 500 que no compró. Tal vez no compre nada por varios meses o muchísimo menos. Claro. Entonces, claro, tenemos que hacer ese cálculo de consumo, que obviamente no lo están haciendo, lo saben, pero no lo están haciendo. Entonces, ¿cómo podés ayudar a una persona dándole un crédito al 30%, endeudándolo para pagar sueldos, y al otro mes que le vas a dar otro crédito al 30%? Entonces, vas a tener el mismo riesgo contingente el mes que viene, pero más endeudado. Entonces, son cosas totalmente ilógicas que el empresario pyme veo que está padeciendo. Y, bueno, y después todas estas medidas que no hay moratoria. Extendimos la moratoria del año 2019. Da una moratoria ahora porque ¿quién va a poder pagar? Y si la recaudación te está bajando abruptamente. Entonces, son cosas ahí, que no tienen una lógica. Ahí yo creo que el Estado tendría que hacer. Ya que no estás recaudando y que estás emitiendo, ya que vos defendés que la emisión no genera inflación, emití más. Sacale todos los impuestos a las pymes que tengan una facturación anual hasta determinado límite, bajarles las cargas sociales para que ellos puedan tener la oportunidad de seguir contratando gente y que la rueda económica pueda girar. Y con eso vas a conseguir reactivar un poco más la economía. Y Brasil puede ser un buen motor de tracción para eso, porque Brasil se va a recuperar más rápido, porque Brasil no está penalizando al campo, como Argentina sí, porque acá no tenés ningún tipo de cepo de nada, no tenés retenciones a las exportaciones. ¿Y por qué Brasil va a precisar insumos? Entonces, yo creo que puede ser un buen canal para que agarre insumos de Argentina y, obviamente, con empresarios argentinos preparados para venir al mercado brasilero y que pueda aprovechar esa ventaja. Brasil el año que viene va a crecer un montón. Este año va a crecer bien y el año que viene va a crecer mucho más. El año que viene va a recuperarse bien. Y hay una buena oportunidad para poder exportar de Argentina para Brasil, a pesar de todo esto, ¿eh? Porque Brasil no paró. Nosotros administramos empresas argentinas acá y obviamente se ve una retracción, pero no es que paró toda la economía, ¿no? Continúa operando. Bueno, la verdad que es un buen augurio y un excelente deseo para las pymes argentinas, Gustavo, y bueno, te quiero robar más tiempo, ya nos excedimos de lo que habíamos planteado y no hay problema, te quiero agradecer muchísimo y bueno, que podemos hablar en otro encuentro o hasta en la radio, en generadores.tv, de unidos. Vemos cómo hacen lo que necesiten de acá, obviamente cuentan con nosotros. Así que, Gustavo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que siga muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, Gustavo Segre desde Brasil. La verdad que fue un lujo, un gusto, un honor hablar con él. Bueno, Gaby Müller, nuevamente muchísimas gracias. Grupo Brasil. Mavi, Nicole, la verdad que también un lujo tenerlas a ustedes ahí del otro lado y que nos estuvieron poniendo los graphs y todo eso. Ahora podés poner un saludos a todos. Los saludamos desde las nubes, desde las tinieblas. No, gracias a ustedes, chicas, a ustedes. Era para ustedes. Gracias a Gaby Müller, por supuesto. Bueno, la próxima semana vamos a tener el mano a mano con Diego Beckerman, CEO de Microsoft. O sea, espero que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y los que lo ven después grabados, y ya sea por YouTube, las pastillas, las cápsulas de Instagram o, por supuesto, a través de LinkedIn Live. Volvemos la semana que viene con un mano a mano como en casa y es muy, pero muy factible que lancemos el consultorio PYME. Vamos a invitar especialistas y algún empresario como para poder dar muchísimas más herramientas y seguir con los vivos de LinkedIn. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana próxima.